Vamos por parte. ¿Qué es una cuenta offshore? ¿Es legal o es ilegal? Ustedes están acá para comenzar el camino de la resistencia. Hay instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira, como quiere instalar el kirchnerismo, que son ilegales. Un offshore no es ilegal. En las empresas offshore, en las cuentas offshore, lo que se hace es manejar dinero ilícito. Las offshore y los paraísos fiscales se utilizan para evadir. Es el sector más poderoso y rico de la Argentina llevándose la plata afuera. Las sociedades offshore son legales. Lo ilegal es que una persona o empresa no declaren ante la AFIP las ganancias o fondos que generan esas sociedades y esas cuentas. Esta es una cuenta bancaria que está abierta en el exterior, que permite realizar operaciones bancarias sin que se tenga que pagar tasas o impuestos en el país donde se abre la cuenta. Aclarado esto, vamos a ver qué es lo que sucedió con los Panama Papers y las cuentas offshore. La investigación se inició en abril del 2016, a partir de las revelaciones de la investigación global de los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Luego, quien fue el primero en denunciar a Macri fue el diputado kirchnerista Darío Martínez. El argumento de la denuncia era que las sociedades de la familia Macri podrían haber sido utilizadas para ocultar maniobras de lavado de dinero u otros activos, y que podrían haber cometido algún delito de orden penal tributario. El 6 de agosto del 2019, el juez federal sobreseyó a Mauricio Macri de la causa de los Panama Papers. ¿Pero qué significa legalmente que sobreseyeron a Macri? El sobreseimiento definitivo se produce cuando el juez decide cerrar una causa, que luego ya no podrá ser abierta otra vez. Esta decisión se produce por tres factores. Primero, en caso de que el hecho investigado no esté considerado como delito. Segundo, cuando no existan indicios o pruebas sólidas del supuesto delito. Y tercero, cuando los acusados de autores, encubridores o cómplices no tengan ninguna responsabilidad penal. La justicia descartó una posible o supuesta evasión de impuestos de las sociedades offshore de la familia Macri, ya que el juez determinó que las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior. A su vez, se comprobó que las empresas no tenían activas sus cuentas en Bahamas y Panamá desde el año 2007. Es decir, esas cuentas no funcionaban, ya que ni siquiera se pagaban las cuotas necesarias para mantenerlas en funcionamiento. Las sociedades offshore de la familia Macri sí existieron, pero no se consumó ningún tipo de delito, por el simple hecho de que las cuentas no estaban activas. Si no estaban activas, no tenían fondos, ni tampoco tenían dinero. Y si no había dinero, no había intereses para pagar ni declarar ante la AFIP. Y por ende, no había ningún tipo de evasión. Lo que sí es verdad es que los hermanos del expresidente siguen investigados por una presunta evasión fiscal, ya que se los acusa de no haber declarado fondos de una cuenta en Suiza a nombre de las sociedades offshore BF Corporation S.A. Los hermanos del expresidente pidieron el sobreseimiento argumentando que ya habían blanqueado ese dinero, pero el juez les dijo que no. Es verdad que los hermanos del expresidente tienen esas cuentas en Suiza. También es verdad que buscaron embarrar a Macri con esas cuentas, pero hay un pequeño detalle. Las cuentas que supuestamente no estaban declaradas en 2014, antes de candidatearse a presidente, Mauricio Macri declaró su patrimonio para dar un gesto de transparencia y poder diferenciarse de Cristina Kirchner. En esa declaración jurada, declaró una cuenta bancaria en Estados Unidos con 10.4 millones de pesos y otro depósito en Suiza por 7.5 millones de pesos. El 19 de octubre del 2015, una semana antes de las elecciones presidenciales y luego de que Macri presentara su declaración jurada, Gianfranco Macri decidió transferir dinero a las cuentas de las sociedades offshore BF Corporation S.A. en dirección al Banco Safra en Suiza. Luego, en 2016, declaró ese dinero ante la AFIP. El kirchnerismo sostiene que el origen del dinero de la cuenta de Suiza era supuestamente ilegal, y ese era el delito realmente. Pero el dinero de la cuenta de Suiza se transfirió desde la sociedad offshore BF Corporation, dicha sociedad que ya había sido declarada por Macri en 2014. Es decir, que el origen del dinero de la cuenta de Suiza tiene origen legal. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Y por eso los invitamos a ser
un sinceramiento fiscal. 1.333.000.000.000 de pesos de argentinos que decidieron acogerse a este programa y participar de esta iniciativa de sinceramiento fiscal. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a la ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. Y acá no tiene excusa el kirchnerismo con nada, porque ellos también votaron la ley de blanqueo de capitales. Ellos sabían qué contenía la ley y qué es lo que permitía y qué es lo que no permitía. Así que acá se termina ese relato. En 2017, Macri lanzó el proyecto de blanqueamiento de capitales y frente a las críticas del kirchnerismo, Argentina logró realizar el mayor blanqueo de capitales de su historia y el más grande del mundo. Se trajo al país todo el dinero que estaba afuera, el dinero que no había sido blanqueado, pero estaban a tiempos de hacerlo, y también para los que habían evadido impuestos. El dinero de blanqueo se usó para muchas cosas, por ejemplo, para ampliar las jubilaciones, para crear una jubilación universal, para pagar todos los juicios que había acumulado el Estado y que Cristina no quería pagarle a los jubilados, por lo cual llamó a esos abuelitos viejos caranchos. Y es aquí donde se termina también esa leyenda de que Macri fugó capitales. Con esto queda probado que el único gobierno que fugó capitales de forma histórica en Argentina fue el kirchnerismo. Brasil, a pesar de tener una economía mucho más grande que Argentina, logró blanquear 53.000.000.000 de dólares en 2016. Italia logró blanquear 102.000.000.000 de dólares en 2009. Argentina logró blanquear entre 110.000 y 130.000.000.000 de dólares que se habían fugado en la era kirchnerista. Es decir, el kirchnerismo fugó 130.000.000.000 de dólares. Con la iniciativa del blanqueo de capitales en 2018, Gianfranco Macri declaró ante la AFIP que él era dueño de la sociedad offshore BF Corporation y declaró más de 63.5 millones de pesos en el blanqueo de capitales. Es decir, que no existieron ningún tipo de delito ni evasión con los Panama Papers ni las cuentas offshore. Esas cuentas que se encontraban en Suiza. Dicho esto, qué raro que el kirchnerismo se indigne justamente con esto y no se haya indignado, por ejemplo, con Cristina Kirchner. A que quienes tienen depósitos a plazo fijo en dólares lo pongan en pesos. La verdad que yo tengo un solo plazo fijo en dólares viejo, bastante viejo, que viene de tiempo, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. La señora Stolbizer, una de las tantas denuncias que esta señora propala contra mí y contra mi familia con información absolutamente falsa. Determinados miembros de lo que yo denomino el Partido Judicial comienzan a desarrollar y a desplegar acciones mediáticas espectaculares, cinematográficas, allanamientos. Bueno, ¿y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bonet y me agarró el corralito. No tengo sociedades secretas que me descubrieron. Todo lo que dicen está hecho y dicho y escrito en mis propias declaraciones juradas, firmadas y presentadas por mí, no solamente ante la Oficina de Corrupción, sino ante la AFIP. Yo no vi al kirchnerismo indignarse cuando le encontraron dos cajas de seguridad a Florencia Kirchner con 4.464 millones de pesos. En 2017, Cristina Kirchner admitió que sin querer no declaró 22 plazos fijos que había heredado de Néstor Kirchner. Es decir, sin querer queriendo, no se acordaba que había que declarar sus 5 millones de dólares, como sí lo hizo la familia Macri. Tampoco sabía que tendría que haber declarado sus casi 66 millones de pesos, con los cuales compró los dólares de la caja de Florencia Kirchner. Sumado a que durante la sucesión de Néstor, Víctor Manzanare, quien fue el contador de la familia Kirchner y que hoy se encuentra detenido, declaró que Néstor solamente tenía 18 plazos fijos, pero a Manzanares también casualmente se le olvidó declarar ante la AFIP esos 22 plazos fijos que heredó Cristina. Es decir, cuando murió Néstor Kirchner no tenía 18 plazos fijos, sino que tenía 40 plazos fijos y su fortuna no era de 62 millones de pesos, como habían declarado luego de su muerte, sino que fue mucho más de 82 millones de pesos solamente en 2010. ¿Qué pasa, compa? ¿Te arde? Supongo que Cristina también debe estar comiendo polenta, igual que vos y yo.
y que seguramente ya estará corriendo a tu casa para darte todos esos dólares que escondió en la caja de Florencia, ¿o no, compa? Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que inventará ahora el kirchnerismo? Que Macri le pegaba al Chavo del 8, que Macri está al otro lado del arco iris y tiene una olla llena de monedas de oro que le dio el FMI, que Macri tiró abajo las Torres Gemelas, y así por toda la eternidad. Y no importa cuándo veas este video, siempre la culpa la va a tener Macri. Porque Macri tiene la culpa de todo, incluso de que Massa se quede sin esposa. Ahora, podés ver toda la información que te doy en los videos y chequear por vos mismo entrando al link que te voy a dejar en los comentarios, y eso te llevará una nota donde deberás cliquear las palabras que están en azul, llevándote así a la fuente correspondiente. No te olvides de seguirme en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por compartir los videos con tus contactos y grupos de WhatsApp. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.